Estamos en Carnaval, estos informales de Carnaval, señoras y señores, por Verte TV, www.vertetv para todo el país y el mundo, desde el centro de la provincia de Buenos Aires, Eduardo Larane y... Nicela Bravo. ¿Vieron? Hoy informales se tiñó de color, se tiñó de fiesta porque estamos en época de Carnaval y como no podía ser de otra manera, estamos con Bahía, va desde Olavarría, desde el Corsódromo, lo tenemos a Eloy con nosotros que nos va a contar un poco de qué se trata todo esto, Eloy. Adelante, que no mordemos, tranquilo. Adelante. ¿Cómo estás? ¿Cómo se preparan? Y la verdad estamos con mucho trabajo, estamos muchas horas, venimos todos los días a las 6 de la tarde, estamos siempre hasta 4, a veces 5 de la mañana, así que es un cansancio muy grande porque hicimos un cambio de pasar de una comparsa a una escuela de samba y se tiene que cambiar todo lo que es musicalmente, lo que es una batucada, pasar a una batería y los trajes son todos muy diferentes al estilo de Río de Janeiro. ¿Cuánto hace el hoy que vienen...? Estando ensayando con maquillaje, con lo que es vestuario. Y con el tema de ensayo no paramos. Los ensayos venimos siempre ensayando todo el año, ¿por qué? Porque nosotros tenemos competencias nacionales, que vamos a competir durante mucho alrededor de las provincias de lo que es del país, lo que todas las provincias hacemos, lo que hacemos Chaco, Corrientes, o una vez se va de jurado, o va a lo que es encuentro de baterías. Y así que lo que es ensayo es durante todo el año, y lo que es el tema de vestuario, ya arrancamos ahora, porque fue un cambio medio último momento, arrancamos hace 3 meses y empezamos a hacer una sede, una escuela de samba para que las chicas puedan ensayar, ya con todo, ya un piso para poder ensayar, para guardar nuestro vestuario, tener nuestro baño, armar una cocina, un taller de costura, así que estamos todos en proceso, trabajando en la obra y estuve trabajando en los trajes. Eloy, ¿cuánta gente hoy día compone Bahía Va? Bueno, hoy, ahora como estamos ahora, la idea es hacer una escuela de samba. Tiene por ahí otra denominación. La idea es de este año hacer un estilo tranqui y vamos a hacer 90 a 100 integrantes. Antes éramos un poquito más porque lo que era una comparsa por ahí generaba más músicos en una carroza. Entonces ahora hacer una escuela de samba ya tiene otras cosas. Entonces tenemos la idea de hacer un poquito menos este año, pero que sea más profesional. Contame la diferencia entre comparsa y lo que es una escuela de samba más el trío electrónico. Y es una diferencia en sí, a la vista, para los que son los trajes, o la gente de acá, por uno que está acá en la barría. Es una diferencia, es un paso defendido a hacer una escuela de samba, es el top, el nivel más alto de lo que es un carnaval. A uno cuando arranca como ahí con murgas, después se van a hacer batucadas, después hace comparsa y bueno, la escuela de samba es el tope
y tiene un cambio, tiene mucho profesionalismo en lo que es el sonido, lo que es ya de una batucada, una batería. ¿Cómo en Brasil? Sí, la idea de hacer va a ser mínimo, pero bueno, la idea de ya empezar ese formato en lo que es Río de Janeiro, por eso ahora vamos a arrancar así, con una comisión de frente que va a ser muy linda. Se van a cambiar el vestuario, van a entrar en una carroza y van a salir con otro vestuario en 30 segundos. Así que va a ser muy teatro y a su vez, bueno, muy profesional lo que es la batería con lo armónico, con el músico de, bueno, traemos de Uruguay y de Capital Federal. Nos hablabas por un lado de lo que es ropa, de lo que es vestuario, de la batería, ¿no? De lo que es armónico, de lo que es percusión. ¿Cuánta gente, cuántos departamentos hay adentro de esta escuela de samba? Y hay muchos, porque nosotros tenemos, lo dividimos, lo que es, yo digo, es lo que es por sector, lo que es un, en un corsódromo, son 5 o 6 sectores diferentes, porque son 2 cosas distintas. Tenemos lo que es la comisión de frente, que son un grupo de baile, que ya son profesionales, que vienen para sumar a la escuela de samba. No son de nuestra escuela, ellos vienen, pero son integrantes que han pasado por esta escuela, por este carnaval o por esta comparsa que hemos tenido antes, han pasado como músicos, bueno, y ahora ellos se fueron para el tema del baile y bueno, tengo unos chicos, un grupo muy lindo. Después está lo que es el mestre y portabandera de sala, que lo que va a hacer, vamos a llevar nuestra bandera, la bandera que representa nuestra escuela. Después tenemos la ala de baianas, la ala de pasistas, la ala, la musa, lo que es la reina batería, madrina batería, la batería y lo armónico. Entonces medio tiene muchas cosas que tenemos que respetar, ese argumento, ese formato, tenemos que respetar lo que es Río de Janeiro. Bahía tiene hoy y lo que va a presentar en estos cursos oficiales 2018 aquí en la ciudad de Colabarría es la batería, que son los chicos que están aquí, y el trío electrónico que está arriba de la carroza. Claro, nosotros esto va a ser el primer año, va a ser una experiencia nueva, a su vez también complicada lo que es el tema del sonido. ¿Por qué? Porque va el sonido, va ahí en el carro, todo lo que es armónico, y la batería sale en vivo junto con lo que es el armónico, y va ahí la batería amplificada con micrófono aéreo. Entonces ahí se va a poner muy lindo lo que es comprimido el sonido, y ese sonido tenemos que llevar 100 metros, 120 metros, que son la comisión de frente, porque son más o menos lo que es el que arranca hasta que le mide 150 metros. Entonces, bueno, va a ser algo nuevo para nosotros, para todos los chicos nuevos, porque es hacer un samba enredo, contar una historia de nuestra escuela. Esto va a ser, este año va a ser reinas y reyes que vienen a celebrar a Olavarría el nacimiento de nuestra escuela. La idea central de lo que es la carroza y todo, ¿quién la crea? ¿La crean un poco entre todos o esto? La creación es todo. Yo íbamos a hacer una temática distinta, porque sobre la idea era este año otra vez hacer comparsa. Bueno, después yo conocí una persona de jurado en otra provincia, y bueno, ahí empezamos a charlar y él me dijo, bueno, ¿por qué no hacemos eso? Hacemos cambios, yo te puedo ayudar, yo puedo venir a cantar, a armar una historia. Así que ahí fue en conjunto, se va trabajando día a día, porque a veces también no tenemos el presupuesto, porque nosotros en una escuela de samba es muy costoso, porque se trabaja con otro tipo de pluma, con strass, con muchas piedras, ya no existe más lentejuela, no existe más la piedra, lo que es perla. Entonces, bueno, hicimos un conjunto en un equipo, yo digo un equipo de amigos, porque somos amigos que lo estamos durante todo el año, que el chico tiene taller y vienen acá a soldar. Y pues tengo a mis amigas que están, también las chicas que están tocando y son las que trabajan en costura. Así que eso es medio, vamos trabajando día a día con lo que vamos consiguiendo y el presupuesto que tenemos. Informales de carnavales, y estamos con Bahía Bá, estamos con el Metr Eloy Rolaiser, es así, ¿no? Sí. Rod Lisberger. ¿Cómo? Rod Lisberger. Es criollo, ¿no? Perfecto. Esto es Informales de Carnavales, no te lo pierdas, un programón. Estamos hasta el mediodía aquí en verte.tv. A puro color y a puro ritmo, no te pierdas Informales. Pausa.